Johnson, gracias por recibirnos. Bueno, la pregunta que tenemos para hacerle hoy es, encontramos a un menor en un boliche que está consumiendo alcohol. Eso lo habíamos hablado ya con Nora Montaner, ella nos había dicho que la policía tenía derecho a pedir documentos, pero ¿qué es lo que pasa una vez que se sabe que es un menor y que está consumiendo alcohol? ¿Qué es lo que pasa con ese menor? Bueno, con ese menor había que trasladar, o sea, notificarlo de que está consumiendo al dueño local, primero avisarle que van a retirar a un menor, se lo retira del lugar con policía, se lo lleva hasta el hospital local y en ese momento se llama a los padres del menor para que se acerque al lugar. ¿Por qué al hospital se lo lleva y no a la comisaría o se espera en el mismo lugar a que vengan los padres? En realidad se puede llegar, justamente se puede llegar a esperarlo en el lugar, si se llama por teléfono se puede esperar en el lugar al padre que lo venga a retirar y, o si no, llevárselo al hospital, porque a la comisaría no se puede llevar menores de edad, no se puede llevar, no. O sea que, por lo que sabemos, en un boliche bailable, menores no pueden consumir alcohol, no pueden entrar después de las 12, 1 de la noche, y en caso de ser así, tanto el responsable del local como la policía tienen derecho a pedirle documentos. Exactamente, donde se observa menores de 16 años y sin permiso en el lugar, hay que pedirle documento, y si fuera un menor que no está consumiendo, hay que notificarlo que no puede encontrarse en el lugar después de la 1 de la mañana, en el lugar donde hay bebidas alcohólicas. Lo que hay que hacer es también, ahí no hay que dejarlo en el lugar, hay que llamar al padre que lo venga y lo retire, se hace un acta y el acta después lo hace comercio, pues ese acta se lo da al tribunal de falta. O sea que también, además de llevar al menor al hospital, se les cobra una multa a los padres. Claro, en este caso, cuando no está consumiendo, por ahí se llama a los padres, y o si no, los otros, o sea, no dejarlo en el lugar porque la falta sigue insistiendo, entonces hay que llevarlo hacia el hospital o esperar en el lugar que venga el padre a buscarlos y, bueno, y notificarlo del acta que se le está haciendo. O sea que la multa se cobra tanto si toma alcohol como si no, el tema es que es un menor. Exactamente, cuando es menor y está en lugares donde no sin permiso se cobra la infracción a todos. Sí. ¿Qué le recomendaría usted a los menores que también tienen derecho a divertirse, a salir, a estar con sus amigos? ¿Qué les recomendaría como para que no pasen por este momento que no es nada lindo, la verdad? No, lo que se estila hasta ahora es un permiso municipal que se hace en el juzgado, que el otro día lo aclaró Nora. Lo que yo, para mí, por ahí hay lugares que se puede llegar a ir, que no hay expendio de bebidas alcohólicas ni nada, que se puedan divertir todo, y un lugar de contención. Yo siempre estoy apuntando de que los chicos tampoco hay que prohibir todos los lugares para donde puedan ir. Lo que hay que buscar la forma, de los padres que somos nosotros los responsables de nuestros hijos, de buscar la vuelta de ver que ellos puedan ir a un lugar seguro. Entonces, el lugar seguro donde haya una contención, pero que haya mayores, y mayores que no le conviden al alcohol, porque en muchos de los casos pasa de que los mayores compran y le dan a los menores alcohol. Entonces, en este caso, eso es lo que se busca, que no que hubiera mayores que controlen a sus hijos. Justamente, hagámonos responsables de nuestros hijos. Si queremos que ellos estuvieran en un lugar seguro, tendríamos que acompañarlos por lo menos donde va a estar. Y también que los menores entiendan que no solamente se trata de reprimir, sino de estar con ellos, digamos, de ayudarlos a que no pasen un mal momento y, bueno, así cuidarlos también, ¿no? Exactamente, en este caso es así. Nosotros lo que buscamos es que el padre se haga responsable más que nada de ese chico y que si ellos ven que están en una edad de salir, yo no digo 12, 13, pero un poco mayor, que puedan salir, que ellos puedan hacer el permiso municipal o que acompañe. Yo estoy con mi hijo en un lugar que yo sé que no está prohibido, pero yo estoy acompañándolo y estoy con él y lo estoy controlando, yo calculo que no va a haber problema. Sí.